Fíjense que allá por el año de 1995, en esa, estuvieron muy de boga los gimnasios que tenían cuadriláteros de lucha libre. Y evidentemente, las arenas de lucha. Por lo que esta historia tan aterradora le ocurrió a un joven que quería incursionar en el mundo de la lucha libre. Acudió a una arena para empezar con tan radical disciplina, pero nunca imaginó que iba a presenciar acontecimientos tan perturbadores. Sus clases de lucha iniciaban a las 6 de la mañana. La arena en donde entrenaba era algo perturbadora, ya que no había demasiada iluminación y habían rincones en donde la oscuridad era absoluta. Pasaron algunos días y durante ese tiempo no presenció nada inusual, hasta que un día, al estarse cambiando en el baño, escuchó que alguien estaba entrenando sobre el cuadrilátero. Pensó que su entrenador estaba calentando, ya que cuando llegó a la arena, solo estaba este. Pero para su sorpresa, al estar en el cuadrilátero, no había nadie. De inmediato, salió de la arena y vio a su entrenador, que aún estaba levantando las cortinillas del local. Le preguntó que si alguien más ya estaba entrenando. El entrenador le dijo que no, que aún nadie había llegado, solo eran ellos dos. El joven simplemente quedó perplejo, no le dio más importancia y empezó a entrenar. Todas las mañanas, el joven, al estarse cambiando, siempre escuchaba que alguien entrenaba sobre el cuadrilátero. Se le hizo extraño, ya que cuando iba al cuadrilátero, nadie estaba ahí. Le preguntó a su entrenador si él también había presenciado tales acontecimientos. Este le dijo que sí. Le confesó que era una alma en pena y que esa presencia era de una persona que hace algunos años atrás lamentablemente murió ahí. Le platicó que se hizo un evento de lucha libre en donde aquella persona figuraba como uno de los luchadores que iba a tener cierta fama, pero por un descuido al lanzarse de la tercera cuerda, lamentablemente su oponente no lo pudo agarrar, trayendo como consecuencia su fatídica muerte. Además, le dijo al joven que no le tuviera miedo a su presencia.
Con el transcurso de los días, el joven se acostumbró a escuchar tales ruidos, hasta que en una ocasión, cuando entró al baño para cambiarse, vio a un señor que estaba sentado en la banca. Nunca lo había visto. El joven le preguntó que si era su primer día de entrenamiento, pero este no le respondió. Tal sujeto, que era corpulento, se levantó del banco y antes de salir del baño, le dijo al joven: "Te veo en el cuadrilátero". El joven no supo qué decirle. Cuando el joven terminó de cambiarse, inmediatamente se dirigió al cuadrilátero. Ahí estaba su entrenador, pero no la persona que vio minutos antes. Le preguntó a su entrenador que dónde estaba el sujeto que se había cambiado en el baño. Su entrenador le dijo que no había nadie más, que solo eran ellos dos, como de costumbre. El joven le dio las características de dicho sujeto. El entrenador quedó sorprendido, ya que tales características coincidían con el luchador que había muerto. El joven sintió tanto miedo que días después llevó a un padre para que bendijera el lugar. Por unos meses, el joven no presenció nada inusual, hasta que de repente, nuevamente, empezó a escuchar como alguien entrenaba en el cuadrilátero. Debido a esto, el joven decidió entrenar lucha libre en otro lugar. Hoy en día, las personas que entrenan en esa arena cuentan que han logrado presenciar a dicho luchador, o más bien, a esa alma en pena. Pero como no causa algún daño, ya es algo común los acontecimientos tan extraños que ocurren sobre el cuadrilátero.